Hola, Iguayu, Jamaya. Jamaya. Do you like adventure? ¿Te gusta la aventura? We went kitesurfing to the northernmost point of South America, where the desert meets the sea. Welcome to La Alta Guajira, Colombia. Cabo de la Vela and Punta Gallinas are two of the hottest spots to do kitesurfing in Colombia. Me vine para una escuela de kitesurfing, son unas cometas que vas así en el agua montado y es una locura, es la primera vez que lo hago. Es el mejor lugar para aprender, tenemos vientos 10 meses al año, somos perseguidores de viento. Sí, y aman el viento. Somos amantes del viento. ¿Cómo se llama tu escuela? OMK Kiteboarding School. Fue más difícil de lo que pensé. Quedé sin alientos y con mucha hambre. Tratamos de darle la mejor atención de parte de nosotros a todos nuestros invitados, los que nos llegan a visitar. Sí. Y aquí se degustan los pescados y los mariscos más frescos que hay en Colombia. Sí, obviamente. Está viva esta langosta. Sí, eso veo. Estuvimos 3 días en Cabo de la Vela y tuvimos mucho tiempo para explorar. After Cabo de la Vela, we went to Punta Gallinas. The 3 hours drive at sunrise to get there felt like a rally raid in the desert. Breathtaking. This is Ernesto, my Wayuu kitesurfing instructor. He opened the first kitesurfing school in Punta Gallinas. Riders que están en todos lugares, en otro lado, los extranjeros, colombianos, bienvenidos a Punta Gallina, para que hagan kai con nosotros los Wayuu. Invitamos para que lleguen, para que disfruten todos los paisajes. Ernesto is a pro. He pays a lot of attention to safety. Desert live the Wayuu, one of the most ancient indigenous cultures of America. Viven entre playas con dunas gigantes, atardeceres ardientes, estrellas fugaces y viento cálido para surfear todo el año. Estamos en el Hostal Kihoru. Invito a todos los turistas que vengan a conocer a Punta Gallina. Y acá los vamos a recibir con los brazos abiertos y se van a ir muy contentos. Los Wayuu son un pueblo matriarcal, donde los hijos llevan el apellido de la madre. Most Wayuu women do weaving and crocheting to sustain their families. Él es Wilmer. Como la mayoría de los Wayuu, habla español y Wayunaiki. Hola, gente de Guajira, Checa, Nanachons. Come visit Guajira y you
We love it. Los wayú solían vivir de la pesca, ahora viven del turismo. Este pescador wayú ofrece excursiones en su bote de pesca y lleva pescado a la ranchería donde se quedan los turistas, ya que aquí no hay restaurantes ni hoteles de lujo. En el desierto solo sobreviven los valientes. ¿Qué sitio te gustó más? Which one was your favorite? ¿Cabo de la Vela o Punta Gallinas? Dale me gusta y comparte este video. And for you, which one was your favorite? ¿Cabo de la Vela o Punta Gallinas? Both were great, but Punta Gallinas got my heart. Etiqueta un amigo, una amiga, alguien que quiere venir con usted a visitar ese país maravilloso que es Colombia y particularmente La Guajira. Don't forget to subscribe to my channel, like this video if you find it amazing, and share it on your social media. We have other videos about La Guajira, things like how to get to La Guajira and what to pack to La Guajira. You are going to enjoy those ones, and there's a lot of information there, so go take a look. Bueno, chao mis amores, besitos.